darles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos, quiero mostrarles este. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y el día de hoy les traigo un video muy sustancioso porque es muy pedido por muchos de mis seguidores, y aquí con muchísimo cariño para todos ustedes les voy a compartir cómo hacer esta loción que les va a servir para muchas cosas, principalmente para tener clientes, tener ventas, tener dinero, tener prosperidad, abundancia, suerte, tener carisma para las ventas, que todo salga más rápido, más fácil, que rinda el dinero. Bueno, es una maravilla esta loción que yo les traigo por aquí. Es una loción que tiene mucho poder, mucha magia si lo hacen al pie de la letra. Así que por favor, si quieren saber cómo se hace, quédense viendo, porque a mí ya se me acabó la loción y quiero hacer otra. Así que les voy a enseñar cómo hacerla. Quiero compartirles este secreto mío de cómo hacer esta loción, en donde vamos a utilizar un citrino. Acuérdense que en el video antepasado yo ya les hablé sobre el citrino, cómo usarlo, para qué sirve, sus propiedades. Ya les dije también cómo limpiarlo, cómo curarlo, cómo activarlo, cómo cargarlo. Bueno, ahí en ese video vienen todos los detalles. Está atrás del video de Luna Llena. Es el video antepasado, no es el pasado, porque el video pasado fue el de los rituales de Luna Llena. Así que es atrás de ese video, es... lo acabo de subir hace como 10 días aproximadamente, o una semana, así que búsquenlo aquí mismo en el canal, está para los que no saben nada sobre el citrino. Y bueno, vamos a comenzar, voy a hacerlo. Si quieren saber cómo se hace, quédense viendo y tomen nota. Bueno, entonces voy a decirles qué es lo que vamos a necesitar. Primeramente necesitamos un frasco de cristal sin dibujos y sin nada que tenga escrito. Tiene que ser un frasco de cristal transparente que tenga su tapa y que cierre muy bien, evitar que se vaya a tirar a regar el líquido. ¿Por qué les digo que necesitan un frasco totalmente limpio y de cristal transparente? Porque nosotros le vamos a poner aquí los símbolos, que en este caso, como ustedes pueden ver en pantalla, yo a este frasco ya lo puse tal y como lo necesito, que en este caso necesitamos que este frasco tenga los símbolos que representan el dinero. Ustedes aquí pueden ver a todo alrededor del frasco, lo escribí por fuera con un marcador, un marcador de tinta que no se despinte, tiene que ser tinta de aceite, creo, un marcador que aunque le talles no se le borre, tienes que buscarte por ahí un buen marcador que haga eso. Tú le vas a poner alrededor los signos de dinero, porque este frasco está dedicado para ahí guardar toda la suerte que quieres tener al momento de usarla. Entonces, cuando vamos a hacer la velación, porque esta loción se va a velar, incluso ese es el punto principal, es la magia total cuando nosotros ponemos a velar una loción para la suerte, para el dinero, para lo que sea. Cuando nosotros lo vamos a poner a velar, bueno, pues estos símbolos que estamos poniendo pues van a emitir cierta energía. Yo ya les he dicho que los símbolos y los números emiten ciertas energías, ya sean positivas o negativas. Si en este caso vamos a trabajar para tener suerte, abundancia y prosperidad, pues es lógico que estos símbolos van a emitir energías positivas para el dinero, para atraer las cosas buenas que queremos. Así que en este caso, esto es lo que vamos a hacer. No importa cuántos, no importa cuántos símbolos de dinero ustedes pongan, el hecho aquí es de que el frasco tenga ahí los símbolos de dinero. Así que bueno, también vamos a... y el frasco tiene que ser nuevo, por favor, hay que comprar uno totalmente nuevo. Y de ser posible, una vez que ya compraron el frasco, vamos a encender una varita de incienso. Y con el humo del incienso vamos a purificar este frasco.
Por dentro vamos a purificar el frasco, lo voy a hacer para que vean cómo se hace, para que quede totalmente limpio y listo, preparado para la loción. El incienso puede ser de cualquiera, cualquier incienso que tú tengas, sea de patchouli, de sándalo, de copal, de mirra, de esto, bueno, de lo que tú quieras, de canela incluso, ya saben que la canela es buenísima para la prosperidad. Así que ahí sí ustedes van a decidir qué incienso ponen. El que tengan a la mano está muy bien. También vamos a necesitar un polvo que se llama almizcle, que es este, como ustedes pueden ver en pantalla. El almizcle lo venden en las tiendas esotéricas. Ahí es donde ustedes lo pueden comprar muy fácilmente y es económico, pero es muy efectivo a la hora de atraer. Este es muy bueno para atraer clientes. Es muy bueno para hacer ventas, así que es muy importante que lo encuentren para que no me vayan a estar diciendo que no lo encontraron, que si lo pueden hacer sin el almizcle. No, hay que hacerlo tal y como está la loción para que ustedes puedan tener los resultados que yo les estoy prometiendo con esta loción. Así que no me cambien nada, ningún material. Y si se fijan, son muy pocos. Vamos con el que sigue. El que sigue, bueno, pues es alcohol, alcohol de farmacia. Ustedes van y compran una botella de alcohol de farmacia, el de toda la vida, el que siempre hay en una farmacia. Bueno, van y se compran aproximadamente un medio litro de alcohol. Yo en este caso voy a llenar casi este frasco. Y también vamos a necesitar unas velas. Aquí ustedes pueden poner vela dorada, vela plateada, vela verde. Incluso si no tienen ninguno de estos colores, entonces pueden poner vela blanca también. Bueno, el blanco pues representa el color que ustedes no puedan conseguir, porque yo sé que en algunos países a veces no se consigue todos los colores en velas. Así que no se me detengan porque no tienen el verde, el dorado, el plateado. Ustedes pueden usar el color blanco. Y también vamos a necesitar lo importante, que ya les hice un video justamente que estuvo dedicado solamente para hablarles sobre el citrino. Así que vamos a necesitar un citrino, que importa el tamaño, sea chico, sea mediano, sea grande, no importa. Mientras sea un citrino, véanlo cómo está. Y para los que tienen mucha duda sobre qué función tiene el citrino, váyanse a ver ese video que ya les dije cuál es. Aquí está detrás de este video, uno o dos videos atrás. Les dediqué un video solamente para hablar sobre el citrino, cómo limpiarlo, cómo activarlo. Obviamente que cuando hagamos esta loción, ustedes ya tienen que tener el citrino curado, activado. No lo vamos a poner así como vas y lo compras y ya no. Hay que prepararlo, por eso les hice un video para que vean cómo limpiarlo y cómo activarlo. Una vez que ya lo tienen limpio, entonces ya lo utilizan para hacer esta loción. Es muy fácil, es un citrino, es almizcle que lo consigues en las tiendas esotéricas, es alcohol de farmacia, el de toda la vida, es un frasco de cristal y son velas de los colores que ya les dije o velas blancas. Y también va a ser un imán del tamaño que sea y un trozo de canela. Ahora sí vamos con la preparación, así como lo están viendo en pantalla, así es como lo van a hacer ustedes y siempre van a tratar de hacerlo en un espacio, en un lugar de su casa en donde estén más tranquilos, en donde no haya corrientes de aire, porque luego también a veces las velas se apagan porque lo ponen justo a un lado de una ventana donde hay mucho aire y bueno, se apagan y ahí la velación se cancela. Y lo que no queremos es que se nos apaguen las velas, que se terminen en su totalidad, para que tampoco me vayan a estar preguntando, ay, lo apago, fíjate que lo apagué, lo dejé 10 minutos y lo apagué porque fui a la tienda, porque fui al trabajo, porque fui a no sé dónde. Cuando ustedes enciendan estas velas, ustedes las van a dejar hasta que se terminen. No se vale apagarlas, hay que dejar que las velas se terminen solitas en su totalidad. Claro que hay que tener cuidado de algún accidente por ahí, que no vaya a haber un incendio. Tener ese cuidado, y cuando las velas ya se hayan apagado, entonces la loción ya está lista para usarse. Claro está que cuando nosotros vayamos a encender las velas, cuando las vayas a encender, tú tienes que tener
firmemente el propósito, firmemente la idea, el decreto que tú quieres. Por decir, si eres un vendedor ambulante, pues en tu mente estás pidiendo que con él, pido al universo, pido a Dios, a la Virgen, a los ángeles, de acuerdo a lo que tú creas, estar pidiendo y decretando mentalmente o en voz alta si estás solo. Bueno, pues entonces pides con esta loción, pido al universo, pido a Dios que me vengan las ventas, los clientes, que todo lo que estoy vendiendo se me venda, que llegue a mi gente positiva, que me pueda pagar rápido, fácil y sin demora. Todas esas cosas ustedes la van pidiendo. O si eres un empleado de algún lugar, bueno, pues entonces pide que te bonifiquen, que te aumenten sueldo, que te llegue dinero por otros lados. Todo dependiendo, todos tenemos diferentes necesidades. Así que ustedes lo van a pedir como ustedes quieran, dejan que las velas se terminen y una vez que se terminaron, se dan las gracias y ese frasco se deja macerar por lo menos 7 días en lo oscuro, donde no le den la, donde no les dé la luz, hay que dejarlo en lo oscuro. Lo pueden también ustedes envolver en alguna tela o algo y lo dejan por ahí en un cajón donde esté fresco. Y después de los 7 días ya lo puedes usar porque ya va a estar muy concentrado con la magia del almizcle, con la magia del citrino, con la magia de la velación y con la magia de tus decretos. Así que va a estar todo concentrado y listo para usarse. Ustedes pueden usar este, se ponen unas cuantas gotas en las manos y te pones en las nu en la nuca, en las manos. Un poco en la parte del ombligo, en la planta de los pies, en las rodillas, en las coyunturas. Ahí tú te puedes poner esta loción, incluso la puedes usar como de perfume, porque si se fijan, pues trae alcohol y así es como lo pueden utilizar todos los días antes de salir a hacer lo que son sus negocios, sus ventas o antes de ir al trabajo. Y ustedes van a ir viendo cómo empiezan a florecer económicamente, monetariamente y materialmente porque la suerte empieza a acercarse. La canela es muy positiva, altamente positiva para atraer las cosas buenas. Así que háganlo amigos, fíjense cómo quedó. Aquí les dejo una imagen para que vean cómo queda, cómo se ve. Y por lo pronto es todo, espero que lo hagan, espero que lo usen también, porque de nada vale hacerlo y a veces ni usarlo, así que úsenlo. Y cuando se les acabe van a querer preparar otro, porque en verdad esta loción da mucha suerte para las cosas monetarias. Por lo pronto es todo, cualquier duda, comentario, cualquier saludo, escríbanme de dónde me están viendo, mándenme por ahí algún saludo, ya saben que siempre los estoy leyendo y contestando por ahí. En la parte de abajo siempre les dejo un espacio y por lo pronto es todo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.